Un gran saludo a toda la afición hípica que está en sintonía de nuestro programa, el cuadrito destacado para Valencia. Así que este sábado tendremos competencias en el Óvalo Valenciano y por supuesto Río de Ganadores y su programa El Cuadrito Destacado estará llevándoles a ustedes la información, la orientación para sellar, claro que sí, a sellar el 5 y 6 Valenciano este sábado. Así que las competencias están pautadas a partir de la 1 y 30 minutos del mediodía. ¿Quién les saluda? René Ríos. Estamos listos para llevarles la mejor información. Pero antes, por cortesía de ApuestasRoyal.com y su aplicación en Play Store, Ruleta Royal, que los invita a jugar, a ganar y a cobrar de manera inmediata, les presenta el único ejemplar retirado hasta el momento de grabar nuestro programa. Se produce a la altura de la cuarta competencia, el número 3, Money Montón, número 3, retirada hasta el momento, esta yegua, al momento de grabar nuestro programa. Vamos entonces con el análisis. Vamos a indicarles en la primera competencia del programa, este número 7, Gran Trueno, número 7, el abriendo, obligando, jugando, ganando y cobrando, este número 7, Gran Trueno, con la monta de Jaime Lugo. Tiene varios aprontes este ejemplar para su reaparecida y creemos que este hijo de Vacation debe estar ganando. Luego en la segunda competencia vamos a indicarles al número 4, Flecha Montón, número 4. Esta yegua debe de ganar el clásico propietarios valenciano. Ahora sí, en el 5 y 6, en distancia de 1400 metros, la primera válida. Vamos a multiplicar por 4. Una competencia bastante pareja. Como la primera opción, este número 8, el ejemplar, el Titiaro, número 8, con la monta de Omar Guedes. Es un ejemplar que mejoró bastante en su anterior. Ahora llegó y arribó, tan solo 6 cuerpos del ejemplar Tour de France. Ante este lote puede estar decidiendo. Acompañaremos con el número 9, Vencejo Real, número 9, el invasor de la Rinconada. Buscaron la monta de Jaime Lugo, por algo Jaime Lugo está encima de los lomos de este número 9, Vencejo Real, que viene a su debut en el Óvalo de Valencia. El número 6, Sakuraba, número 6, es la atropellada de la competencia, 2/3 en sus últimas actuaciones, pendiente porque viene con buen descargo. Y el número 3, Money Bad Boy, número 3, es el gran aspirante a la victoria, puede salir a tomar la delantera y crecerse de punta a punta. Así que el número 8, el Titiaro, el número 9, Vencejo Real, el número 6, Sakuraba, y el número 3, Money Bad Boy, los 4 los vamos a marcar en la primera válida. Luego en la segunda, en distancia de 1300 metros, aquí vamos a indicarles una triple fórmula, el 2 World Time, número 2, como la primera opción de la competencia. Ahora serán 1100 metros, es decir, ahora serán 100 metros menos que en su anterior, irá en 1300 metros, vuelve a Jaime Lugo a conducirla por tercera oportunidad y esta yegua mantiene condiciones para repetir. Acompañaremos con el número 7, Marie Curie, número 7, con la monta de Osi Martínez. A pesar de los 55 kilogramos que tendrá que soportar, es una yegua que viene a su reaparecida y anda en cancha muy bien para reaparecer. Y cerraremos con la número 1, Bella Flamingo, número 1, buscando buenos dividendos, con la monta de Albriceño. En su último arribó tercera, tan solo medio cuerpo de la yegua World Time. Así que el 2 World Time, el número 7 Marie Curie y el número 1 Bella Flamingo en la segunda válida para el juego del 5 y 6 Nacional. En la tercera, en distancia de 1100 metros, aquí vamos a indicarles una triple fórmula como la primera opción, el número 6 Conchita Dancer, número 6, buen descargo que le proporciona el aprendiz Arguello. 2 segundos consecutivos, perdiéndose prácticamente en la raya, y creemos que esta número 6, Conchita Dancer, tendrán que correrle para ganarla. El 8, Four Rider, número 8, puede ser la maldad, la sorpresa de la competencia, con la monta de Fernando García. Es una yegua que se acercó en su última, arribando cuarta detrás de la yegua Alicia Speed. Y cerraremos con la número 2, Indiana Time, número 2, porque es la máxima aspirante. Lleva la monta del aprendiz Aguilar, 4 kilos de descargo,
y esta yegua sin duda alguna luce para obtener victoria. Así que el 6 con Cheetah Lancer, el 8 Four Rider y el número 2 Indiana Time, nuestra información en la tercera válida para el juego del 5 y 6 nacional. Y recuerda que Ruleta Royal es la aplicación de apuestas royal.com que te brinda la oportunidad de jugar, ganar y cobrar de manera inmediata. Tenemos como siempre las mejores opciones para ti, las mejores probabilidades y por supuesto esa garantía en tus pagos. ¿En dónde? Somos Ruleta Royal, la aplicación de RuletaRoyal.com que te invita. Hoy te brinda también la oportunidad de jugar, ganar y cobrar en nuestro hipismo venezolano y en el deporte de tu preferencia. Recuerda, apuestaroyal.com y en su aplicación Ruleta Royal. Hello. Yo, chica. Una vez más. Más de 100 mesas de casino en vivo. Miles de slots. Cientos de minijuegos. El hipismo con la nueva experiencia. El parlay, ahora es en vivo. Decenas de medios de pago. Lo mejor, los pagos son inmediatos. ¡Wow! Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Arribamos a la cuarta válida para el juego del 5 y 6 en distancia de 1300 metros y por cortesía de apuestaroyal.com y su aplicación Ruleta Royal, que los invita a jugar, ganar y cobrar de manera inmediata, presenta la primera línea de apuestas Royal y por supuesto la primera línea destacada, y no es otro que el número 4, Asán, número 4 con la monta de Julio Moncaba, el hijo de Pedro Caimán, 3 kilos de descargo. Es un ejemplar que se ha lanzado a correr en sus 4 últimas 3 segundos, un primero. Creemos que este ejemplar, como anda en cancha, debe tener su victoria con la monta ahora del aprendiz Julio Moncada. El 4, Asán, número 4, en la cuarta válida, la primera línea de apuesta royal.com. Y en la quinta, en distancia de 1200 metros, corre la segunda línea de apuesta royal.com y por supuesto en su aplicación Ruleta Royal, que los invita a jugar, ganar y lo más importante, cobrar de manera inmediata. El 1, Princess Avaya, número 1, corre como la segunda línea de apuesta royal.com. buena oportunidad para este aprendiz Julio Moncada de ganar varias competencias en el óvalo de Valencia. 3 kilos de descargo, pate por dentro, se ha lanzado a correr, un segundo y dos victorias en sus 2 últimas, en la velocidad de la competencia, y creemos que esta yegua se le va a venir de punta a punta. El 1, Princess Avaya, número 1, nuestra segunda línea destacada y la segunda línea de apuestas royal.com y por supuesto su aplicación. ¿No la has descargado? Búscala en Play Store, Ruleta Royal. La sexta válida, en distancia de 1200 metros, corre la superfecta destacada. Vamos a ligar esta superfecta con el 2, el ejemplar Tour de France, número 2 como la primera opción. Es un ejemplar que posee mucha velocidad, 1200 metros, en su última lo hizo muy bien, subió de agrupación arribando hasta su los 2 cuerpos del ejemplar Valentine. Acompañaremos con el ejemplar número 4, General Soldier, número 4, buscando buena sorpresa con la monta de el aprendiz Rojas. Buen 3 kilos de descargo, es un ejemplar que también lo hizo bien, subió a agrupación arribando en esa misma competencia, sexto a tan solo 4 cuerpos. También vamos a indicarles al número 5, Chevy Brothers, número 5, será uno de los grandes apilados de también con la monta de Julio Moncada, este número 5, Chevy Brothers, y cerraremos con el número 6, Water Dan Graham, número 6, con la monta de Acosta, un ejemplar que realmente puede venírsele en plena atropellada en los metros decisivos y cuidado porque puede ser la sorpresa. Así que el 2, Tour de France, el número 4, General Soldier, el número 5, Chevy Roberts y el número 6, Water the Brown, número 6, nuestra superfecta destacada en esta sexta validad para el juego del 5 y 6. La invitación a sellar el 5 y 6 valenciano y por supuesto será hasta la próxima.